Guadalquivir. Te haremos disfrutar de una jornada inolvidable recorriendo los maravillosos parajes que ofrece el Parque Natural. Contemplaremos la naturaleza en todo su estado más puro. En este documental haremos la ruta del río Guadalquivir, que se abre paso entre las fuertes roquedades calcáreas que forman esta sierra. Es relajante para tu espíritu. Para los amantes de la fotografía, que disfrutarán captando con sus cámaras bonitas imágenes de esta panorámica impresionante. El Parque Natural de la Sierra de Cazorla se encuentra la mayor mancha forestal de España. Siguiendo el curso del río hacia arriba, podremos contemplar bellos rincones que encierra esta ruta. En esta zona, el río se precipita formando pozas de agua y pequeñas cascadas. Es una senda bastante impresionante para hacer a pie desde la que se puede llegar a un precioso salto de agua. Es un lugar impresionante, de paredes verticales y árboles imposibles sobre el río. Es el segundo lugar de nuestro país, tras Sierra Nevada, en riqueza de flora endémica. El gamo tiene el aspecto típico de un cérvido. Su pelaje, de gran belleza, es de un color pardo rojizo con un característico moteado blanco. Cuenta además con una lista clara en la parte inferior de cada costado. El parque es un lugar increíble donde podemos relajarte y disfrutar de la naturaleza y poder ver diferentes animales en estado puro. Es un lugar muy recomendable que hay que cuidar. La ardilla popular, ágil y simpático roedor que desarrolla su vida de modo fundamental en los árboles con hábitos diurnos y que está activo durante todo el año. Enérgicos picos, profundos cañones, solitarias y amplias altiplanicies, pequeñas aldeas perdidas en recórditos parajes en donde el tiempo
parece detenido irremediablemente. En esta sierra se encuentra la mayor extensión boscosa continua y más concretamente de pinares de toda España, con representación de 4 de las 6 especies ibéricas. La principal amenaza del parque, tanto para la flora como para la fauna, son los incendios forestales que ya han tenido lugar y cada vez con más frecuencia, con desastrosas consecuencias, algunas zonas del parque. El susurro del río que nos acompañó durante todo el camino nos obliga a una parada para así tomar fuerza para continuar. Al mismo tiempo, con un poquito de suerte, podremos contemplar algunos animales y también podremos observar toda esta belleza natural de un valor incalculable. Belleza que ofrecemos en la medida de nuestras posibilidades por medio de este documental para que vosotros podáis disfrutarlo.